Hola, yo soy Ana y te voy a compartir mi pedido de Fuller de la campaña 26. Oigan, pues ahora sí que encargué un chorral de cositas, la caja vino bien pesada y lamentablemente la mayoría de las cosas son mías. Y la verdad es que no son para mí, sino que me pegó como que el momento lapsus emprendedor y quise encargar cositas como para ofrecer. Espero que sí se me vendan, ya saben que yo no soy como que tan buena colocando cosas. Pero pues esto se me hizo que era una muy buena opción y venía a muy buen precio. Ahorita les voy a platicar qué es. Pero bueno, vamos por orden. Vamos a comenzar. Les voy a enseñar primero lo que me enseñaron. Les voy a enseñar primero lo que me encargaron mis vecinas. Una de mis vecinas, fíjense que me encargó estos desodorantitos. Ahora traen los desodorantes, las tapitas de color. Y pues está padre. O sea, está bien siempre y cuando vayan ahora así como que combinados todos, pienso yo. La verdad sí me gustaba mucho la presentación de las tapitas como transparentitas, como los que yo tengo, así. O sea, me gustaba mucho esta presentación de las tapitas transparentes. Ahora yo veo que en las últimas veces que he pedido desodorantes, que todos vienen como que con tapitas de un color y de otro, y algunos sí traen tapa transparente y así. Bueno, pues digo, al final de cuentas la tapa pues X, ¿verdad? Pero pues visualmente, al menos aquí, que son los tres iguales del aroma Pink Glow, los tres traen la tapita negra. Entonces, pues bueno, mientras sea el mismo aroma con la misma tapa, o sea, todo bien, no pasa nada. Mientras no me vayan a mandar un Pink Glow con la tapa transparente y otro con la tapa negra y otro con la tapa azul, pues ahí sí como que ya no me gustaría, ya me haría un poco de ruido visual. Pero pues mientras está así, creo que está bien. Me encargó tres del mismo aroma. Fíjense que ya hace tiempo ella me había encargado también desodorantes y me encargó este mismo aroma. Y curiosamente, no es como que ella me haya encargado este perfume alguna vez ni nada. O sea, simplemente yo creo que como que le gustó el aroma y pues me siguió encargando el mismo. Bueno, pues estos tres son de ella. Junto con estas cositas que son cremitas de terapia, venía creo que un set, si mal no recuerdo, la cremita para pies resecos, o sea, cremita humectante y el exfoliante, así como que en un paquete, que era la promoción, y pues estos me los encargó ella. Creo que este mi mamá ya me lo había pedido anteriormente, no me acuerdo cuál, no me acuerdo si los dos o uno de los dos, pero yo recuerdo haberlo visto. Bueno, pues estos son, dice que con sal del Himalaya y extracto de rosas, estos me los pidió ella. Otra vecina también me encargó cositas. Me encargó este setcito, que venía en una como promoción, creo yo, que venían como que estas dos cositas, cada una con un precio, pero si encargabas las dos, te venían en un precio más económico, y pues me pidió estas dos, que es el spray aromatizante para almohada con aroma valeriana. Esto es como que un aromita relajante, o sea, se me hace así como que para dormir, para conciliar el sueño, etcétera, etcétera. También junto con este aceite en rolet, o sea, este es como que tipo te lo pones en la almohada, me imagino, o no sé, puede ser en la ropa también. Y aparte este, pues a lo mejor este sí te lo puedes poner así como que aquí en el cuellito, atrás de las orejitas o de que en la muñeca, así pienso yo, ¿verdad? No sé. Y las letras están demasiado pequeñas. Ah, no, mira, sí las alcanzo a leer. Dice, antes de ir a dormir, aplica directamente el producto deslizando el rolet y dando un suave masaje en los puntos reflejo, como son sienes, detrás de las orejas y en la nuca, y en el surco subnasal, entre la nariz y el labio superior. O sea, aquí. Ajá. Contorno de las fosas nasales, en el dorso de las manos y muñecas. Oye, no andaba tan errada, y eso que no lo había leído. Dice, cierra los ojos y respira lenta y profundamente para percibir el aroma. Ay. Eso ya me sonó como que tiene que ir con una voz más relajante y calmada. Dice, y logra el efecto deseado. Y lograr el efecto deseado. Tararara. Ok, este sí es para la piel, efectivamente estaba en lo correcto. Y este pues es como que para la ropa. Dice, aplica en la ropa de cama o bien atomice en el ambiente hasta obtener la intensidad de aroma que prefiera. Ay, qué bonito, ya hasta se me antojó a mí. Bueno, pues estos dos me los encargó mi vecina. Ella también venía una promoción de este gelecito que traía una bolsita como que de plástico tipo para echarle agüita calientita, porque este dice que es gel fem, dice alcanforado con ruda y albahaca, y luego dice que es reconfortante en vientre y abdomen. O sea, viene como que enfocado para cuando traes de que los cólicos y cositas así, de que la inflamación cuando andas en tus días. Entonces venía esto y la bolsita, pero ¿qué creen? Que la bolsita me vino agotada y se me hizo bien chistoso porque era paquete. O sea, no fue como que me encargó esto y la bolsita, o sea, eran juntos, y se me hizo chistoso que sí me mandaron esto, pero no me mandaron la bolsita. El paquete venía en 100 pesos, me parece, y pues este vino solito y me lo vienen cobrando en, creo que en 50 pesos. No he checado el folleto bien para ver como que cuánto, o sea, para ver si es el precio que originalmente venía o si me lo están mandando como que con descuento, como si fuera el paquete. Pero pues sí, ahí está, eso vino agotado. Pero bueno, este sí llegó. Y otra amiguita me pidió este, que es un gel, no es un gel, perdón, es un esmalte endurecedor
con ajo para uñas. Este, pues, no lo he utilizado yo, pero como que se ve que está padre. Es transparentito y pues nomás dice que trae como que ajo. No me acuerdo si antes ya me lo habían encargado este. Pues bueno, este también es otro pedido. Y pues creo que ya de pedido es todo. Ya lo demás es mío. Bueno, pues miren, otra cosita que yo encargué, porque ya se nos está terminando, es este. Ahí. Este, que ya saben que estas botellitas siempre vienen como que triangulares, muy chistosas. Bueno, pues este venía en buen precio, siento yo, es la botellota grandota. A mí me gusta como que encargarlo cuando viene la botellota grandota. Entonces, pues encargamos este, es el mismo aroma que encargamos la última vez. Ahorita ya nos queda como un poquito, entonces dije, ahorita que viene como que en buen precio, voy a aprovechar y lo voy a encargar. Y pues este trae su sellito ahí. Y pues ya lo hemos utilizado. Fíjense que a mí me gusta mucho utilizarlo. Bueno, no sé si ya les había platicado. Creo que sí, porque parece que hay un videito chiquito donde platico de este. Si mal no recuerdo, creo yo. Pues este, hagan de cuenta que yo se lo pongo a mi niña para desenredarle su cabellito. Mi niña tiene el cabello muy chinito, muy, muy chinito. Entonces, como es todavía niña pequeña, entonces tiene el cabello delgadito. Y pues por ende se le hacen como muchos mini nuditos. Entonces, para cuando la baño, pues aprovecho y ahí en la regadera le trato de desenredar si es que vamos a salir en ese momento. Y si no vamos a salir, la verdad es que yo ni pierdo tiempo en desenredárselo. Porque, por ejemplo, si ya es de que en la tarde y ya al ratito se va a acostar a dormir, pues es como que digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué se lo desenredo si en la dormida que se va a dar, al moverse y todo, se le va a amanecer todo enredado otra vez? Entonces, como que digo, no, ya. A mi niña, nada más cuando vamos a salir, es cuando le desenredo el cabello. Ahora que entra el kinder, pues a ver cómo nos va, porque todos los días se lo voy a tener que peinar. Y pues con este me gusta mucho desenredárselo en la regadera, pero también, por ejemplo, si es un momento en el que vamos a salir y no la acabo de bañar, entonces pues le mojo el cabellito con atomizador y le pongo de esta como cremita de peinar. O sea, la uso como acondicionador en la regadera y también como cremita de peinar acá estando afuera de la regadera. Entonces le pongo de esta tantita y luego ya le empiezo a desenmarañar y se le desenmaraña muy bien. Me gusta mucho y aparte como que siento que es un acondicionador muy noble, se me hace como ideal para ella. De hecho, yo también lo utilizo, la verdad. Pero sí, principalmente pues lo encargo por ella porque siento que este está perfecto. O sea, es que no viene así como que cargado con extracto de no sé qué y de no sé qué tanto. Entonces, pues por eso me gusta mucho. Este pues lo pedimos nosotros para aquí, para la casa. Otra cosa que pedí fue esto, es el perfume Ocasión Pink. ¿Se acuerdan que anteriormente ya había pedido el set cuando vino el prelanzamiento de este? Precisamente pedí el set del perfume original, que es el Ocasión transparente, y también junto con este. Uno, pues ya les platiqué que no es como que me encantó tanto, que es el original. La botella la amé, me encanta, me fascina, pero el aroma pues no me flechó. Y en el caso de este sí me gustó mucho, pero los dos los regalé. Igual de como quiera, yo estaba consciente de que aunque este sí me gustó y sí me lo quería quedar, pues yo sabía que en el lanzamiento iba a continuar como quiera esa promoción. Y me acordaba yo que decía que la cuarta era gratis. Entonces dije yo, ok, encargo una más, un Ocasión Pink más, y pues me van a enviar la cuarta gratis. Las dos del set que ya había pedido anteriormente, esta es la tercera, y pues me enviaron la cuarta gratis. Entonces ahora pues ya tengo mi Ocasión Pink y hasta un repuesto. Ahorita no me eché nada de perfume, vamos a perfumarnos. Ni me acuerdo qué notas dice que trae. Ya no me acuerdo, creo que era grosella y... no me acuerdo. Mejor aquí se las pongo porque no lo recuerdo. Ay, qué rico. Es que huele como que dulcito, como que así, gourmand. Ay, qué rico. Ay, no, hombre, este sí me súper encantó el aroma, me fascinó. Huele dulcito, gourmandcito, así, rico. Me gustó mucho. Pues ya tengo aquí, pues ya ni lo pongo en la cajita. Ya lo vamos a poner aquí en el mueble. Y el otro pues lo vamos a dejar ahí de repuesto. Ay, miren, me faltaba algo que sí me habían encargado. Este me lo encargó mi mamá. Venían unos rímels ahí en el catálogo y no me acuerdo cuánto venían, pero ella me apuntó uno, que es el Armand Dupré Kilometric, dice. Me gusta mucho la cajita que trae así como que diseñitos aquí. Y acá arriba dice, creer en la magia de una mirada puede transformar tu mundo. Y le traigo un gallo acá bien feliz. Este, como es de mi mamá, pues sí lo voy a abrir. Así viene la presentación. Una presentacioncita muy normal. Y pues vamos a ver lo de adentro, que es lo que nos interesa. Viene así, ay, miren, viene el de este gordito. Y acá es un cepillito de cerdas. No es de silicón, es de cerdas. Y pues es un cepillito muy gordito, miren. Muy, muy gordito. Vamos a ponernos. Ahorita no me puse nada de nada, porque no, hombre, está el calorón tremendo. O sea, ya ahorita, de que pues estoy aquí parada, no estoy sudando, ¿verdad? Pero te pones a hacer cualquier cosa, cualquier nada, y es un escurrir de sudor. Y todavía nos falta, o sea, estamos en primavera, todavía nos falta el verano. Pero es que aquí donde yo vivo es súper, súper caluroso. Oigan, pues me gusta mucho el cepillito, ¿eh?
A mi mamá, fíjense que siempre le han gustado mucho más los cepillitos que son así gorditos como de cerdas. Los rímels que traen cepillo de silicón casi nunca le gustan. Y los que son así como que de este tipo de cerditas, sí le encantan. Ay, pues miren, ya me hice todo un manchadero porque ya saben que yo siempre me mancho. La otra vez me dijo una compañera que me pusiera el de este así, el espejito abajo, pero se me olvida, se me va la onda y pues lo subo. Miren, ya me manché todo de acá arriba. Pero está bonito, ¿eh? El rímel te peina muy bonito las pestañas, me gustó. A ver si le gusta a mi mamá. Es que sí me manché mucho. Y donde me quiero despintar, pues me despeino las pestañas que ya me había dejado bien peinaditos. Pero sí, está padre, miren. O sea, te las peino muy bonitos. Sí se me ve toda la manchilla que traigo aquí en el párpado de negro. Bueno. Me gustó, me gustó. Fíjense que rímels yo tengo como tres y no me quiero volar encargando rímeles y rímeles porque es una cosa que te dura un chorro. Bueno, al menos a mí me dura mucho. Yo creo que me acabo más pronto un labial que un rímel y como quiera el labial me tardo mucho porque, por ejemplo, si voy a la tienda, si yo sí soy de que, ay, déjame pongo un labialcillo así, rapidito. Las cejas también a veces sí me pongo así de que rapidito, tantito de cejas y ya con eso te levanto un chorro. Por ejemplo, ahorita pues traía nada más la pura ceja y el labial. No traigo más nada, no traigo ni base, ni polvo, ni nada, no traía nada. Ni siquiera rímel, porque en mi mente estaba probarme este. Y entonces sí, es lo que más utilizo yo, como que lo de cejas y lo de labios. Pero principalmente yo creo que lo de labios. Rubor sí, también de vez en cuando. Pero el rímel no, o sea, el rímel nada más es cuando voy a salir, me tardo un chorro para acabarme un rímel. Entonces como que yo digo, ay, ya tengo rímel. Y de repente veo que vienen en oferta en los folletos y así. Y yo, ay, este como que me llama la atención, como que tengo ganas de probarlo. Pero me abstengo, me abstengo. Ahorita les voy a ser bien sincera. Ya vi que, no me acuerdo si en la campaña 1 o en la campaña 2, viene uno como en prelanzamiento o una cosa así, o en lanzamiento, no sé. Pero viene uno como en promoción, que es como parecido a la botellita. De hecho, creo que es así, la misma presentación de esta. Y me llama la atención y estoy así como que, ay, sí quisiera encargarlo, pero pues ¿para qué? Si ya tengo. Pero bueno, a ver qué pasa. Por lo pronto, este, pues que me encargó mi mamá, sí me gustó. Lo que ya veremos después es de que cuánto dura, que si te mancha las pestañas, que si se te corre, todo eso. Ya le preguntaremos a mi mamá. Bueno, y otra cosita que yo pedí del outlet fue esta cremita me llamó mucho la atención, ya saben, Doña Cremas. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención porque dice que es para piel seca y sensible. Family Basics PH5, loción crema suavizante para cuerpo, piel extra hidratada. Entonces, ay, eso como que me llamó mucho la atención y pues la encargué. Viene en presentacioncita así chiquita de 350 mililitros y venía creo que en 50 pesos, o sea, no venía así de que uy, tan economiquísima como a veces unas que vienen en 30 pesos, 40 pesos. Esta sí venía en 50 pesos y es pequeña, pero pues dice que es súper hidratante y que tanta cosa. Entonces yo dije, vamos a probarla porque a mí me encanta todo lo que me deje bien humectadita. Aunque luego ahorita en tiempo de calor ande sudando la gota gorda por echarme un montón de crema, ¿verdad? Pero pues ni modo. Aparte eso es un chorro porque tomo demasiada agua, tomo mucha agua. Oye, pues se siente rica. Ay, huele como a limón. Pues sí, aquí dice que es para piel extra seca. Entonces, pues bueno, ya la vamos a estar probando en el cuerpo cuando nos demos un bañito. Y pues vamos a ver qué onda. Igual y hasta me dan ganas de mejor guardarla como para tiempo de frío, que es cuando más se reseca uno y así. Pues como que siento que esta va a ser como ideal para esos climas, pero pues ya la abrí. A ver qué. Como que ya la probaremos ahora en calor. Y lo otro que yo encargué, oigan, fue esto. Todo esto. Es que ya ven que en la página final venían estos geles en promoción. O sea, no venían en promoción, sino que venían a muy buen precio. Y fíjense que, ay, ya lo saben de todos. Hace tiempito me encargó una chica uno que venía también más o menos a ese precio, creo yo. Venían en 60 pesos, pero son los grandes. Ya ven que, por ejemplo, a veces salen en esta presentación chiquita, que son de 112 gramos, 115 gramos, y pues es chiquita. Ahora venían estos, yo vi que eran de 228 gramos, entonces yo dije, uy, es el grande, está bien. A mí se me hizo bien, venían en la última página, de hecho. Y venían de todos, o sea, no traían promoción de que si compras tantos te ganas, no sé qué. No, pero pues yo dije, o sea, yo lo vi así. Los encargo, los ofrezco y los voy a ofrecer al mismo precio. O sea, al mismo precio o hasta les puedo rebajar un poquito. Nomás lo hice como que para que me ayudaran a juntar un pedido un poquito más grande. Porque la verdad, si no los hubiera encargado, no hubiera llegado a la meta de 600 y algo para poder encargar, por ejemplo, siquiera esta crema. Entonces, pues ya cuando los encargué esto, subió el pedido y dije, los puedo ofrecer. O sea, igual y los puedo ofrecer así de que en mi WhatsApp, en mis conocidos, así. Miren, encargué uno de cada uno. Este dice que es gel para masaje en zona de calambres. Que es este de Ginkgo Biloba, que este creo que es para la circulación. Ay, no sé, aquí les voy a estar poniendo para qué es cada uno, porque no me acuerdo. Bueno, encargué este de Ginkgo Biloba o Ginkgo Biloba. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ginkgo Biloba o Ginkgo Biloba? Ginkgo Biloba, ¿verdad? Ginkgo Biloba y mentol. Este que es alcanforado con jengibre. O sea, todos son gel alcanforado con algo.
gel alcanforado con jengibre, el de eucalipto y mentol, que este es como que el básico de básicos. O sea, este es como que el que casi siempre viene de cajón. Este es como el primerito, pienso yo. Y este, de hecho, creo que tiene poco que salió. Este es el moradito, que es de gel alcanforado con lavanda y mentol. Ay, quiero olerlos todos, pero se me figura que todos van a oler a lo mismo. Ah, no, en este sí predomina un chorro el aroma a lavanda. Oye, qué rico. Ay, este me lo voy a querer quedar yo, porque es como que la lavanda siempre dicen que es como relajante y todo ese rollo. Sí predomina mucho el aroma a lavanda, ¿eh? O sea, sí se siente lo alcanforadito así como frío, pero predomina mucho el aroma a lavanda. Me gustó este. Ya le eché el ojo. Este de jengibre, vamos a ver. Sí, como que sí huele a jengibre, pero sí le gana el aroma alcanforado. Y este de ginkgo biloba, pues yo no sé a qué huele la ginkgo biloba, ni sé qué es. Pues bueno, todos huelen bien alcanforaditos. Creo que el que huele un poquito más es este. Este dice que es de calambres. Pues bueno, miren, yo sí quiero dejar uno para mí. ya les ando echando el ojo y no voy a ofrecer nada. Y pues a lo mejor mi esposo sí va a querer también dejar uno, porque luego cuando se va a jugar fútbol siempre anda buscando como que ese tipo de pomadas o ungüentos que son así como frescos para echarse así en sus pies. Entonces pues puede ser que a lo mejor alguno de esos también le sirva. Bueno, y otra cosa que nos llegó fue esta muestrita del nuevo Fuller del Torito, del perfume de caballero, que se llama Bravo. Ay, pero huele muy fuerte. Este sí es un aroma, no es fresco, no es así como que cítrico, frutalito, no, o sea, es un aroma fuerte. No me acuerdo qué notas trae, la verdad. Vamos a ver. O sea, sí huele como para caballero, no huele como juvenil, ¿me entiendes? Pensé que sí venía. O sea, me hace que hacer en la campaña uno, no sé. Pues bueno, este viene ahí en preventa. O sea, nos mandaron el demo porque ya va a venir próximamente la preventa o el prelanzamiento. Esta muestrita también nos llegó. Y el multiplicador de ganancias que me mandaron fue esto. Fíjense que este, una vecina ya me lo ha encargado varias veces, como dos veces o tres. Y pues yo creo que le gusta. Entonces, pues no sé si dejarlo aquí como para la casa cuando se ofrezca, o pues mejor guardarlo de stock y pues dejarlo para cuando ella me lo pida, porque pues sí me lo pide. No sé, este fue el multiplicador de ganancia y pues ya veremos qué le hacemos. Pero eso fue. Y pues miren, otra cosa que llegó. ¿Se acuerdan de hace como dos campañas o no sé cuántas, hace un montón? Te venía la promoción de que si vendías 5 fragancias de todo el folleto, te regalaban una jarrita. Y pues aquí está, así me la gané. Yo vendí 5 perfumes, era de 5 en adelante. Y pues te ganabas la jarrita. Yo pues ya la armé ayer, está bien bonita, me encanta el color. Ay, les voy a decir una anécdota. No les voy a poner la foto porque me da oso, pero cuando yo estaba chiquita, en el kinder, me acuerdo que, no me acuerdo si fue en la graduación o en qué. Me estás espiando, mi amor. Estaba muy atentilla ahí por el rabito de la puerta. Ay, chiquilla bella. Fíjense que yo, participé en un bailable. O sea, no me acuerdo si era de grabación o qué, pero me acuerdo que yo llevaba un leotardo amarillo, de este amarillo, y la falda así de tela como brillosita era de este morado, justamente de este morado y de este amarillo. Y el leotardo tenía moñitos, moraditos que le pegábamos con unos seguritos, me acuerdo. Entonces, como que cuando lo vi, fue como que me vi a mí en leotardo y faldita cuando estaba en el kinder. Se me hizo bien bonita la combinación de color. Pero sí, justamente eran estos dos colores. Bueno, y pues trae vasitos, trae 3 vasitos morados y 3 vasitos amarillos. La asa venía separada. Por ahí ya lo debieron de haber visto en el canal de algunas compañeras. Miren, ya ni se la puedo quitar. Ah, pues qué bueno, significa que no se le va. Ay, no, qué oso. Ay, yo bien segura diciendo, significa que ya no se le va a caer. Y en eso, pum, que se vuela. Bueno, pues miren, esta viene así, venía adentro. Y pues se embona de aquí de abajo, en la línea donde va. Y se embona de aquí de arriba, para que se meta así, en los dos. Y ya, hasta ahí llega. Pues está chistoso eso, de que me da como que el pendiente de que si cuando estés maniobrándola, sirviendo algo, no se te vaya a zafar. Pero bueno, pues así viene. Y pues trae su tapita. Trae así como que la entradita de aquí, de que salga todo directo o que salga así como que por las rejitas. Y pues ya ahí la destapas y la pones como tú quieras. Así viene la tapita. Y pues la combinación de colores, les digo que me fascina. Se ve maciza, o sea, se ve buena. Digo, la que yo tengo en uso siento que es de un plástico todavía mucho más macizo. Es una transparente que ya ni me acuerdo de dónde la saqué, pero ya tengo muchísimo con ella. Y pues esta jarrita se ve así como que un poquito más aguadito el plástico, pero no se ve frágil, o sea, se ve maciza.
de acá de abajo, por ejemplo, está bien dura. O sea, de aquí sí está como que más maciza. Y de acá de arriba es donde ya se va haciendo como más delgadita. Y los vasitos pues también se ven muy bien, miren. Pues están bonitos. Están así de un plástico. Pues ahí lo pueden ver. O sea, de abajo sí están macicitos de aquí. Pero ya de acá de arriba se van haciendo un poquito más cuanguitos. Pero pues se ven bien y están bonitos. La mera verdad. O sea, yo tengo una jarra de este tamaño, de esta medida. Pues yo no ocupo jarras porque ya tengo una. Obviamente me llamó la atención la jarra, los colores. Y de que los vasos, pues tengo un chorral de vasos de plástico. Entonces no ocupo vasos de plástico. Entonces desde que yo ya sabía que me iba a venir mi jarrita de premio. Pues yo dije, no hombre, pues igual y la vendo. O sea, la vendo así el set de las dos cositas. Está súper bien, está súper padre para ofrecerla. Pero ¿qué creen que anoche que mi niñita de 3 años de que la vio? Y dijo, ¿ese quién es? Y yo, ah, ese nos lo ganamos, es un premio. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Tiene vasos! Y que no sé qué, estaba bien emocionada viéndola. Y le digo, mi amor, esta se me hace que la voy a vender. Porque pues nosotros ya tenemos una jarra. Y de que pone su carilla toda triste y se me queda viendo, dice, mamá, ¿por qué la vas a vender si está muy bonita? Y yo, ay. Pronto corre con su papá y le dice, papá, ¿cómo ves? ¿La vendemos o nos la quedamos? Y yo, ay, mi vida. Y yo, así que bueno, está bien, nos la quedamos. Pero no sé, yo todavía tengo ganas de ofrecerla. Pues se me hace que, pues, si la ofrezco ya me ayudo como a pagar, por ejemplo, la factura de este pedido. Pero pues ella la quiere dejar, entonces, pues bueno, ya veremos. Ya veremos. No sé qué va a pasar con esta jarrita, pero pues está bonita, ¿eh? Está muy vistosa, es lo que tiene, que está como que súper vistosita, muy... muy padre los colores. Ya saben que a mí me encanta todo lo colorido y todo lo llamativo y así. Y pues bueno, chicas, ahora sí que eso fue todo lo de este pedido. Campaña 26. Ya la próxima que vamos a estar pidiendo, pues es la campaña número 1. En esta vienen labiales, oigan. Y vienen nuevos tonos de labiales. Y yo ya no quiero encargar labiales. Pero vienen bien baratos. En 49 pesos. Ay, entonces, pues no sé. Este se me hizo muy bueno. Como ya vi la calidad del bote de limones, ¿se acuerdan? Que por cierto ya lo vendí. Como que ya ahora sí le empiezo a echar el ojo a las vasijas. De que digo, ay, mira, esta vasija se ve buena. Dice que es de 8 litros. O sea, es un vasijón loco. De que pues para cuando vas a llevar comida a algún lado así. Y dice que trae tapa hermética. Entonces, pues por eso me llamó la atención. Vienen 200 pesos, pero pues bueno, no sé. Ahorita no me andan haciendo tanta falta vasijas. Y este es el que viene como que de nuevo. Y este es un cepillito de silicón y vienen 80 pesos. Pero creo, si mal no recuerdo, no traigo aquí el ganamás de esta campaña. Si mal no recuerdo, en el ganamás viene una promoción de que si encargas dos, algo así te sale más económico. Ay, ah, estos también me llaman mucho la atención. Los Armando Pre ya están volviendo a salir más. Antes como que ya ni salían. Y ahorita están volviendo a salir. Y dice que, por aquí le leí que tienen... Ah, miren, esto me llamó la atención, que son fórmula 12 free, o sea, libre de tóxicos. Y aquí viene especificado toda la lista de los tóxicos que no traen estos esmaltes, a diferencia de la mayoría de los esmaltes. Entonces eso se me hizo bien padre, dije, ay, pues está mejor. No, no se los voy a leer porque está demasiado complejo leer todo esto, pero ahí ustedes lo leen en el folleto. Y pues bueno, lo del total, dice aquí que vamos a pagar en total en esta campaña 808 pesos. Si sumo las cositas que me encargaron, se reúne un monto de 420 pesos. Entonces queda una diferencia de 390 pesos. Pero pues sumando todas las cosillas que yo encargué, por ejemplo, sumé los geles alcanforados, pues son en 60 pesos cada uno. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 los que encargué. Y luego el acondicionador a 60 pesos también. El Occasion Pink a 150 pesos. La cremita que venía en el outlet venía en 50 pesos. Y el multiplicador de ganancia 37 pesos. Y ahí no estoy sumando el Occasion gratis. Nada más sumé uno. Pero pues en realidad tengo dos. Entonces, en total, entre el Occasion, el acondicionador, los geles alcanforados y la crema humectante y el multiplicador de ganancia, son 597 pesos. 597 pesos, pero pues voy a estar pagando 390 pesos. O sea, son como 200 pesos que me ahorré. Y pues ya si vendo algún gel alcanforado, pues ya ahí como quiera se suma al ahorro, ¿verdad? Pues estuvo muy bien, me gustó lo que pedí. Espero poder colocar los geles. Ya veremos cuáles nos quedamos aquí en la casa y cuáles vendemos. Pues bueno, chicas, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les hayan gustado, que se hayan divertido de estar aquí acompañándome, mirujeando las cositas que llegaron en el pedido. Muchísimas gracias por todos sus comentarios que me ponen, por todo lo que me platican. Me encanta leerlas. Bueno, aunque me tardo, pero sí les contesto. Un abrazo muy fuerte, chicas, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, ¿eh? Bye.